this news of your creation come to you? My brother, I got the shock of my life that very day. Este hermano me llevé el susto de mi vida. Es como describe el cardenal Peter O'Paleke lo que sintió al enterarse de que el Papa le había nombrado para ser cardenal. Lo cuenta con todo lujo de detalles en todas las entrevistas, ante la inevitable pregunta, Eminencia, ¿cómo se enteró y cómo vivió aquel momento? Quizás sus reflexiones más simpáticas son cuando dice, no tengo ni idea de qué se le pasó al Papa por la cabeza, cuando afirma, si de mí dependiera pensar en algún candidato para ser cardenal, jamás habría pensado en mí. Además, se da la peculiaridad de que una semana antes se había anunciado en una red social su fallecimiento, así que el pobre hombre, cuando le dijeron «el Papa te hace cardenal», su incredulidad fue total. Lo cierto es que el cardenal O'Paleke se hizo más conocido tanto a nivel nacional como internacional, por lo que tuvo que vivir entre los años 2012 y 2018. La causa es que nunca pudo tomar posesión de su diócesis, al punto de tener que recibir la ordenación episcopal fuera de ella. Y tras años de sufrimiento con intervención papal incluida, el obispo renunció por el bien de la Iglesia y de las personas. 4 años después, el Papa lo eleva a cardenal y lo único que se sabe es que al entregarle la birreta y el anillo cardenalicio, le agradeció por su santa paciencia. La historia se remonta a Benedicto XVI al designar obispo al padre O'Paleke en 2012. De inmediato surgieron los problemas. Es un caso similar al que le ocurrió al también cardenal de Sudán del Sur, Stephen Ameyu, quien, al ser de una tribu o etnia distinta de la región de la diócesis, provocó un rechazo visceral. Al obispo O'Paleke le ocurrió lo mismo, dado que es de la tribu Igbo. De hecho, es frecuente escuchar que intercala en sus homilías el inglés con el Igbo, una de las lenguas oficiales de Nigeria. La realidad es que nuestro protagonista no pudo tomar posesión formal de la diócesis y se mantuvo años siendo objeto de un rechazo inaudito. El caso se fue agravando hasta que en el año 2017 el Papa Francisco tuvo que tomar cartas en el asunto y pidió a los sacerdotes bajo peligro de excomunión que obedecieran a su obispo, que se arrepintieran e hicieran penitencia. El Papa llegó a escribirles, cualquiera que se oponga a la toma de posesión del obispo O'Paleke en la diócesis quiere destruir a la Iglesia y comete pecado mortal. Más de 200 sacerdotes escribieron al Papa arrepintiéndose y prometiéndole obediencia al obispo. Sin embargo, muchos de ellos expresaban dificultades psicológicas. El Papa fue contundente con ellos, pero no excomulgó a ninguno. Pero la situación empeoró tanto hasta que en el año 2018 el propio obispo presentó su renuncia por el bien de todos. Él ahora lo resume con un Dios sabe por qué en su providencia permitió que ocurriera. Tras 2 años un poco en el aire, el Papa le encomendó la diócesis de Kulovia, creada ese mismo año de 2020, siendo él su primer obispo titular. Afortunadamente para él y para todos, el triste episodio de tanta incomprensión y sufrimiento quedó en el olvido. Y ahora parece ser una época feliz y dorada en la vida del obispo y cardenal O'Paleke, en una diócesis pujante. En el año 2023 ha ordenado a 8 sacerdotes, cuenta con más de 55 seminaristas, casi 250 sacerdotes y seminaristas menores. Sin duda es una diócesis pujante y vibrante con el impulso de los laicos. Pero, ¿cómo es el cardenal O'Paleke? El obispo O'Paleke se nos ha revelado a medida que le hemos ido conociendo como una persona en quien se cumple la máxima de las apariencias engañan. ¿En qué sentido? Da la impresión por las imágenes y su forma de presentarse en entrevistas, homilías o en público, como una persona de excesiva ecuanimidad, casi impertérrita. Pero nos inclinamos a pensar en que su natural es serio y que ese hermano me llevé el susto de mi vida nos indica un carácter más bien irónico y que debe ser mucho más sencillo y accesible vista la forma en que sus colaboradores más cercanos tratan con él, sin protocolos. Antes de ser ordenado obispo, ocupó cargos dispares tanto pastorales como administrativos. Capellán universitario, párroco, administrador de finanzas diocesano, canciller diocesano y secretario del obispo y miembro de juntas diocesanas. Muestra una personalidad práctica y que quiere compartir lo que ha aprendido en el camino que quedará reflejado en sus libros de índole variada. Pero donde queda clara esa personalidad práctica y gestora, bien formada, es en la carta de presentación con su diócesis nueva de apenas 3 años de vida. La propia página web diocesana nos da una idea de su impronta. Es un hombre de mucha hondura espiritual, muy formado. Posee un doctorado en Derecho Canónico y un máster en Gestión Eclesial, ambos obtenidos en Roma. Es un temperamento estudioso. De hecho, intuimos que habría escrito más libros porque el último es del año 2012, justo cuando empezó su calvario. Sus temáticas podemos resumirlas en gestión pastoral, familiar, su preocupación por la controversia que de nuevo ha vuelto a la actualidad sobre las personas vueltas a casar y la prohibición de recibir la Sagrada Comunión en caso de que no reúnan las condiciones previstas por la Iglesia, y su último libro titulado Proceso consultivo y no democracia en la Iglesia Católica.
¿Se podría decir que este hombre tuvo una premonición o que se adelantó en años a lo que se está viviendo hoy con sus controversias con el sínodo de la sinodalidad? No obstante, su lema episcopal, Veni Sancte Spiritus, Ven Espíritu Santo, ya nos señala cuál es su prioridad. Es muy llamativo, sea en entrevistas, homilías o cuando directamente se le pregunta ¿qué pediría a Dios por esto o por otro? Usa la palabra mendigar, en inglés beg. No dice le pedimos al Señor tal o cual cosa, sino supliquemos, mendiguemos esto o lo otro a Dios. Esto ya nos da pistas de una personalidad anclada en una humildad radical, vivida con absoluta naturalidad. Además, oyéndole y leyendo sus homilías, conferencias y mensajes pastorales, vemos a un hombre de profundidad cultural y espiritual que conjuga a la perfección el contexto histórico. La raíz de la enseñanza o del personaje del que hable, inserto en las Sagradas Escrituras, es frecuente que hable de santos y la aplicación práctica para la vida de las personas. Nos detenemos un momento en Nigeria, el país natal del obispo Okpale, que, según la ficha de la diplomacia española, la población es de 211 millones. La tasa de analfabetismo todavía es muy alta, el 62%. Asimismo, la tasa de natalidad es también muy elevada, el 37% frente al 6,9% de España por cada 1.000 habitantes. O dicho de otro modo, en España nacen 1,19 niños por mujer, mientras que en Nigeria 5,24 niños. En el plano religioso, prácticamente la nación está dividida al 50%. En el norte predomina la religión musulmana y en el sur la cristiana, entre católicos y protestantes, siendo el número de católicos de 30 millones de personas. Y descubrimos que el catolicismo en Nigeria es el más practicante en acudir a la misa tanto a diario como semanalmente. A este respecto, más que vanagloriarse de los católicos nigerianos, el cardenal Opaleke explica el por qué ocurre esto en Nigeria. Él dice, hay una conciencia general del papel de lo divino en la vida humana. Es esta conciencia la que se traduce en la asistencia a misa de los católicos, que vienen a misa para encontrarse con Cristo en la Eucaristía. Comúnmente conocemos a Nigeria como uno de los países donde más cristianos y católicos son perseguidos y asesinados por su fe. Si bien el obispo de Ekulovia, aún reconociendo la gravedad de la situación por violencia, apunta a que el asesino no distingue entre personas, ni razas, ni religiones. Y vemos no solo cómo ama a su país, sino que es un hombre africano sin complejos frente a la mentalidad occidental. Preguntado por la problemática de las divisiones entre tribus, no se amilana y dice que también países como Estados Unidos, Alemania o Francia sufren la misma división. Sino por cuestiones étnicas, por otras razones, pero que el problema es el mismo en todas partes, la violencia. Well, I think restricting tribalism or differences to Africa may not be completely correct, because I know such feelings and sentiments about other people exist throughout the world, even there in France, even in the United States. So it's all over every place, and our human shortcomings. In Africa, yes, it's there. It's a reality. But I beg to differ with you that it is peculiar with Africa. I think it is not. Y acusa con diplomacia la negligencia política en no atacar con fuerza este problema, señalando más bien al gobierno nacional que a los gobiernos federales de los estados regionales que sí intentan poner soluciones. De hecho, él explica cómo la Conferencia Episcopal de Nigeria en Unión Total impulsaron una manifestación en la capital Abuja para protestar al gobierno nacional por su inacción. I know. Oh my Jesus. Jesus have mercy on us. Jesus have mercy on Nigeria. Para el origen de los problemas de convivencia en Nigeria, nadie mejor que el cardenal Okpaleke para explicárnoslo. Él se remonta a 1914. At the level of bishops' conference, we are united. People from the north, people from the south. But historically, if you know the country Nigeria, historically, people belong to different ethnic groups with their different governments, cultural backgrounds, educational background, before the amalgamation of 1914. And with amalgamation and handing over power to some people, and sometimes to the disadvantage of others, this tension has continued to exist since the inception, since the birth of the country Nigeria. So that's what we are battling. If you listen to the news, or you people are news people, you hear of some ethnic groups and militia ganging up or coming together to say, oh, we are no more part of the country. Yes,
Because when people see what is on ground and they feel that they are being marginalized or disadvantaged in one way or the other, they protest against the system. That's precisely what is happening in Nigeria. El cardenal Okpaleke se presenta como "Soy un cardenal africano y así quiero que me vean en el colegio cardenalicio". Es un hombre seguro de sí mismo. Otra señal de su personalidad es la humildad. El cardenal no dice lo que los nigerianos podríamos enseñar al mundo, sino que expresa: "Recomiendo que los católicos de otras partes del mundo pongan atención pastoral a la familia como iglesia doméstica, porque ahí es donde cada uno experimenta la fe y su vida se conforma a ella". Otro rasgo que nos ha llamado la atención del cardenal Okpaleke es su entrega como pastor. En junio de 2023 hizo un tour por algunas diócesis de Estados Unidos, donde ha enviado sacerdotes nigerianos para atenderles, supervisarles en su ministerio sacerdotal y, como hace el buen pastor, exigirles lo mejor de sí mismos para la misión. Porque, como él explica, el agradecimiento hacia los misioneros que evangelizaron estas tierras es absoluto, pero hoy Nigeria envía sacerdotes para servir en la Iglesia a Europa y a los Estados Unidos, por ejemplo, donde el número de sacerdotes en Estados Unidos ha bajado un 70% entre 1970 y 2020. Por eso, enviamos allí a nuestros sacerdotes para ayudar en todo lo que sea posible. Nos hemos aproximado al perfil de uno de los cardenales más jóvenes de la Iglesia Católica en África, con un futuro evangelizador prometedor desde su diócesis. Un hombre humilde, un pastor anclado en la bondad de Dios y en la firme creencia de que todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, que la vida es sagrada y que hay que poner todos los medios para educar en la fe y en la familia a las personas como la mejor garantía de futuro para una nación y para el mundo. El cardenal Okpaleke invocará en el cónclave al Espíritu Santo y seguro que no defraudará. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI. Thank you.